Vamos a hacer ese ejercicio. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿O no? Sí. Sí, sí, sí. Nada más. La última. ¿Cómo? Se alcanza a ver cortada la última carga de arriba. Ah, ok. No, bueno, creo que no, pero bueno, ahorita lo checo. Porque lo había. Ya lo había arreglado. Yo sí lo veo bien, nomás un poquito oscuro. Ah, ok. ¿Oscuro? Ah, oh, todo está prendido. Ahorita lo checo. Ah, ya quedó. Sí, parece que sí, ya, se ¿no? Ve bien. Sí, se ve bien. ¿Y? ¿No se ve oscuro? Sí. Es que no, bueno. A ver. ¿Todavía se ve oscuro? No, sí. Está bien, Inca, está bien. A ver, ok, entonces tenemos esta armadura, los claros, estos son de 1.50, la altura de aquí es 1.20, la altura más grande aquí de la armadura son 2.10, y tiene esas cargas en la parte de arriba. Como vamos a seguir usando, bueno, como vamos a usar la hoja de MatCAD, entonces lo vamos a hacer así de nuevo. Vamos a numerar primero los nudos que tienen los dos desplazamientos libres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Luego el 13 es el del rodillo que tiene un restringido y el 14 es de articulado que tiene los dos restringidos. Luego entonces tenemos 28 desplazamientos totales, tenemos a 25 desplazamientos libres y 25 barras. Entonces, como el primer nudo, el nudo 1 tiene el 1 y el 2, luego el 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, y el nudo 5 tiene 9 y 10, el 6 es el apoyo, entonces tiene el último libre y el primer restringido, que sería 25 y 26. En la parte de arriba, entonces, sería 11 y 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, 19 y 20, 21 y 22, y 23 y 24. Las cargas, entonces, están en la dirección 24, en la dirección, que sería 21 y... En la 22. Ajá, en la 22. Y luego el otro está en la 20, el otro está en el 18, en el 16, en el 14 y en el 12. El área y el módulo son uno. Y el sistema global de coordenadas, entonces sería en el nudo más hacia la izquierda y más hacia abajo, que sería el 14. Ahí estaría el 0, 0. Entonces tendríamos el 1 estaría a 1.5 y 0, el 2 a 3, el 3 a 4.5, el 4 a 6, el 5 a 7.5, el 6 estaría desde X0 y Y1.2, que es la altura, es igual. Luego 1.5, 1.8 y 2.10. 1.8, 1.5 y 1.2. Esas serían las alturas para el resto de los nudos. Y en la página del Face, ahí está el archivo. Bájenlo, el archivo de MatCAD. Bájenlo para irlo revisando. Junto con la armadura, vamos revisando allá cómo es que está definido en el MatCAD. Entonces, pues ya no es extraño la hoja, ¿no? Vamos a presentarles entonces la parte de MatCAD. Les decía, en el Face está el archivo. En el 6 está el archivo para checarlo.
Ese es el archivo de MatCat y ese es el que está en el grupo, en el grupo de Face. Chéquenlo. Se llama Armadura 13 de mayo 56. ¿Lo vieron? Sí, ya. Sí, ya. Dale, pues bájenlo y entonces vamos a irlo revisando. Ahí más o menos, ok. Las barras, las coordenadas de los nudos serían entonces el 1, recuerdan el 1 es 1.5 y 0, el 2 es 3 y 0, el 3 es 4, 5 y 0, el 4 es 6 y 0, el 5 es 7.5 y 0, que serían del 1 al 5. Luego el 6 es 0 en X y 1.2 en Y. Luego sería el 1.5, el 1.5 para el 7. 1.5 y esta altura es 1.5. Luego el 8 es 3 y 1.8. Creo que se daba así 1.8. Y luego ya tenemos el 10 que sería 6 y 1.8, luego el 11 que serían 7.5 y 1.5, y el 12 que sería 9 y 1.2. El 13 son 9 y 0. 9 en X y 0. Y el 14 es 0 y 0, que es el origen. Esos serían las coordenadas de los nulos. Y por aquí están mostradas, ¿no? 1, 5 y 0, 0 y 1, 2, 1, 5 y 1, 5, 3 y 1, 8, 4.5 y 2.1, 6 y 1.8. 7.5 y 1.5 y 9 y 1.2, que son los nudos que son las coordenadas de los nudos. Luego los desplazamientos. Recuerdan, la primera fila es del nudo 1, la segunda fila del nudo 2, luego el nudo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, los desplazamientos empiezan con los libres. En el nudo 1, y entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, hasta el 13, que tendríamos el 25 es el último libre y el 26 es el primer restringido. Luego en el 14 tenemos 27 y 28. Para las barras en la matriz M lo vamos a hacer igual. Los horizontales, el 1, 2, 3, 4 y 5, las barras horizontales van a ir hacia la derecha. Y las barras de la cuerda superior, las 7, 8, 9, 10, 11 y 12, también irían hacia la derecha. Y las del medio, la vertical y la inclinada, pues como lo hicimos ayer, ¿no? De abajo hacia arriba. Entonces, la barra 19 va del 3 al 9, la barra 18 va del 3 al 8, la barra 17 va del 2 al 8,
La barra 16 va del 2 al 7 y la barra 14 va del 1 al, ¿qué era? Al 6. Del 1 al 6, donde están las cargas de 1200 y de 500. Ok, entonces ayer habíamos dicho pues que teníamos problemas con QL, que no podíamos obtener los valores de QK. Pues yo lo revisé y sí, no tenía ningún, bueno, creo que tenía problemas con la longitud de la matriz QK, pero ya le puse sus 25 filas y funcionó. Entonces, vamos a poner las cargas de la armadura en el nudo, en la dirección que corresponde. Entonces, en QL tenemos todos los nudos, los 14 nudos. En el primero, en el nudo 1, pues es la dirección 1 y 2 y no tenemos carga. La carga estaría hasta el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el nudo 6 yo tengo una carga de 1200 positiva en dirección X y una carga de menos 500 en la dirección Y. Luego en el 7 tenemos el menos 2000. En el 9 tenemos 3000. Luego en el nudo 10, en la dirección Y, teníamos menos 2000. Luego en el 11, en el nudo 12, en la dirección Y, tenemos menos 1000. Y en el 12, en la dirección Y, también tenemos menos 500. El 13 no tiene carga y el 14 tampoco, por eso son cero. Entonces, pues yo les decía, estaba revisando el archivo y parece que el problema era un subíndice, entonces ya se lo arreglé, que era el de libres, y parece que sí funciona la matriz, la función para obtener la QK en la dirección que le corresponde. Ok, entonces tenemos 14 nudos, tenemos 25 barras, el área y el módulo valen 1, y entonces ya todo, de aquí en adelante, todo lo hace la hoja de MATCAD. Calcula las longitudes, por acá están todas las longitudes. Calcula todos los lambdas, recuerda. Calcula los desplazamientos de todas las barras. Por ejemplo, la barra 1 va de los desplazamientos en el nudo inicial es 27 y 28. Y el final sería 1 y 2. O la barra 21. La barra 21 que tendría el nudo inicial sería con los desplazamientos 7, 8 y el final con 19 y 20, por ahí se puede ver en el pizarrón. Entonces ya calculó todas las direcciones para cada barra. Con la función de K y G crea todas las matrices de rigidez de cada barra en dirección global. Luego con KS y 28,28 calculamos la matriz KS de ceros y con esta función de meter KS, pues podemos entonces generar ya nuestra matriz KS. K11 sería entonces donde estamos haciendo la partición, que sería desde 1 hasta los libres y desde 1, desde la columna 1 hasta el número de columnas libres o hasta el número libre de columnas. Igual entonces me queda una matriz cuadrada. Y K21 es la parte de abajo. Serían 3 filas y las 25 columnas, ¿no? Bueno, aquí está la parte que ayer teníamos problemas. A ver, yo creé la matriz QK. Esa matriz QK con 25, es decir, aquí irían los libres, 25, y los llena aquí de cero, si se fijan. Y usamos la función de meter, y entonces sola en QK
con sus 25 posiciones, pone las cargas en la dirección que le corresponde. Si se fijan, aquí está. El 11 y el 12 son los desplazamientos del nudo 6. Y entonces ahí pone las cargas en la dirección 11 y en la dirección 12 negativo. En el 16, en el 18, en el 20. En el 22 y en el 24 son donde pone las cargas. Y les decía, nosotros ya solamente tenemos que pues escribir lo que queramos ver, ¿no? Estas serían las reacciones, K+1 por DU. Y los desplazamientos, pues los calculamos, perdón, y las fuerzas axiales los calculamos con K' por T por los desplazamientos en dirección global de cada una de las barras, que lo hace esta función. Y entonces aquí tenemos ya las barras. F1 sería la axial en la barra 1, que sería 1200. Luego la axial en la barra 2. Y así entonces nosotros pues podemos mostrar lo que queramos ver, ¿no? Ya con crear el sistema matricial, pues ya tenemos todo resuelto. Todo resuelto porque el programa lo va haciendo, ¿no? La 22, luego la 23 y luego la 24. Así es. Creo que eran 24 o no, 25 barras, ¿verdad? Faltaba uno. Sí, 25. 25. Así. Ok, entonces ahí están todas ya las fuerzas axiales. Tenemos también las reacciones. Y tenemos las deformaciones. Entonces, pues ya tenemos el análisis completo. Solamente habría que escribir los diagramas o dibujar los diagramas. Dibujar los diagramas. ¿Tienen preguntas? Inge, para darle hasta el final del código, es que conmigo aparecen algunas partes en rojo. Sí. ¿Del que le acabo de pasar? Aparecen unas cosas de XX sí. Y YY. Ah, no, pero es que... Ese va a ser su trabajo. No, hay que graficar aquí en MatCAD la armadura. Y sí, aquí intentaba yo hacer algo, programar o a ver qué hacer para poder graficar, pero no, ya no alcancé. Entonces, lo que quería es que ustedes vieran la manera de si se puede, ¿eh? Yo no sé si se pueda. Hay algunos ejemplos en internet donde sí grafican, pero la verdad que no sé cómo lo hagan. Entonces, pues, sí sería su oportunidad para que el programa graficara al menos la armadura sin deformar y la armadura deformada una vez que le ponemos las cargas. Les decía, sí hay un ejemplo, pero no sé cómo lo hagan, ¿eh? ¿Para qué les echo mentiras? Siempre lo pueden dibujar ustedes en MatCAD, o digo, en AutoCAD, o se puede dibujar en otra cosa, pero la verdad que no sé cómo lo hagan en... Miren, ahorita les voy a mostrar esta parte. Tienen que ver. Y no sé con qué lo hicieron, ¿eh? No sé con qué lo hicieron. Ahí dice que es más, yo ni creo, pero creo que sí está hasta la función. Usan unas tablas de Excel. A ver, no se ve aquí, no, aquí está. Déjense lo muestro.
Yo no, sí salen así las cargas. Sí salen así, entonces se debe poder, pero pues no sé qué tanto se tenga que programar para eso. Oh, ¿no apareció? Ahí ya está. ¡Ey! Ah, dice que no se puede compartir eso. ¡Qué bárbaro! Aparece oscura. Oh, ahí está. A ver, parece que sí lo puedo hacer. Se me hace que creo que no es de Matcad, ¿eh? Ese es un archivo que hay en internet. Y sí dice que lo hizo en Matcad, si se fijan. O usa tablas de Excel. Tablas de Excel. Y aquí define sus nodos. Fíjense, más o menos se parece a lo que nosotros hicimos. Esta primera parte son las coordenadas de los nudos y esta parte de acá son las cargas en X y en Y. Y aquí le puso otras dos columnas que son si está restringido o no está restringido el desplazamiento. Entonces, eso también se puede hacer, también lo podemos hacer nosotros. Y para las barras le puso el número, el nudo inicial, el nudo final y el área también, se la puso en la misma matriz. Pero bueno, eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es poder graficar esto, pero creo que es de otro programa, ¿eh? Nos andan aquí cuenteando. Creo. No estoy seguro, porque no. Pues, ¿de dónde saca estos dibujitos, no? Estos dibujitos se me hace que son de otro programa. Y entonces aquí abajo muestra la estructura con los rojos son los restringidos. Perdón, los azules son los restringidos, los rojos son los que tienen carga y la línea negra es la estructura, pero no se ve, aquí no se ve la deformación. ¿Dónde se ve más abajo si es que estaba? Ah. Y ahí dice que sí lo hizo en Matcad, pero les decía, yo no sé cómo. Ah, aquí está, miren. A esta parte era a la que pudieran ustedes llegar. Pero pues habría que investigar cómo se hace. Esa sería la armadura que ustedes tienen que hacer. La negra es sin deformar. Y la roja con azul, incluso la roja es tensión y la no la roja es compresión y la azul es tensión. Entonces ahí pueden ver hasta colores le puso y no es una, pues es una gráfica de X y Y nada más, pero yo la verdad que no sé cómo lo haga. Entonces pues eso es lo que iba a empezar a hacer ahí abajo, pero no pude avanzar. Entonces pues hay que graficar. Si lo pueden hacer en AutoCAD, lo pueden hacer en AutoCAD y traérselo ahí al Matcad y ahí lo pegan como imágenes. ¿De acuerdo? Y lo tienen necesariamente en programa o también puede ser manual. No, pues por eso les estaba comentando que se vea en el Matcad o en su PDF que suban, que no le pongan nada a lápiz, todo que sea digital. Okay, gracias. Por eso decía que lo podían hacer en AutoCAD, ¿no? O en otro programa que pueda dibujar líneas y puntos, así como está el dibujo, con el Paint o con, no sé, hay muchos programas. Si ustedes lo pueden hacer, que el Matcad lo dibuje, pues seríamos felices. Inge, Mande. el MS Solids lo dibuja, igual le da las cargas en compresión y en tensión y ya
le dibuja cuál es, o sea, le diferencia los colores, cuál es uno y cuál es otro. Ah, bueno, pues también de ahí lo pueden copiar, pero que coincida con los valores que tenemos, ¿eh? Sí, nada más ahí el problema sería cuando tenemos, por ejemplo, una distancia con muchos decimales. Que no coincide porque no te deja poner con tantas decimales la distancia de las barras. Pero bueno, como lo que van a hacer son coordenadas, entonces pues no hay problema, la distancia la va a calcular el programa, ¿no? Sí, pero como en el ejercicio pasado nos faltaba una altura en el que dejó de la evaluación formativa. Y esa es la... hay que calcularlo. Esa era la diferencia nada más. Bueno, pues lo ajusta a los dígitos que, a los decimales que le permita el programa. Muy bien, gracias. Vale. A ver, chequen el código de, más bien, el sistema matricial de la armadura para ver si tienen preguntas, ¿no? O tienen dudas de algo de ahí. Inge, para que funcionara la matriz, el QK, ¿solamente varió el subíndice? ¿Fue lo que hizo usted? Sí, y ya funcionó, entonces no supe qué estaba modificado. Como era para una matriz que tenía cuatro filas y coincidió con los libres también, entonces por eso funcionaba. Pero no, yo lo único que hice fue eso. Si se fijan, esta matriz de QK, de QL, pues son las cargas como ya las habíamos metido. Y abajo, solamente eso fue lo único que le había cambiado. Pero luego ya lo volví a poner así con libres y igual funciona. Es decir, si aquí le pongo los 25, así sigue funcionando. O sea, no sé si estaba alguna matriz. A ver, lo que hice, a ver si se ve aquí. Lo que hice fue borrar la definición del índice que tenía aquí, porque lo tenía con, creo que era LI, ¿verdad? Era LI. Leí dos puntos, desde uno hasta los libres, creo, así. Y aquí le había puesto LI, algo así. Así estaba antes y funcionó. Y en este, lo único que le puse aquí fue el 25 y ya funcionó. Entonces, algo estaba definido antes mal, como que había otra QK o otra variable de desplazamiento, no sé la verdad, pero sí funciona. Yo ya revisé este código y sí lo hace. Entonces pues no sé dónde estaba, no sé si había una variable de más o algo así, pero sí funciona. Y aquí están las matrices, mira, las que les pasamos. Ahí están las matrices que le pasamos, entonces, pues ahí está, el código este sí funciona. Les decía, aunque la pueden armar, pero si se fijan aquí son 25, ¿no? Arriba nada más son 12, no, 14. Y ya crea la QK con todos los libres. Entonces, más o menos es ventaja, pues. Pero la idea es que nosotros solamente creáramos el sistema matricial, el sistema en forma matricial, y ya que la hoja haga todo lo demás. Entonces la verdad que no pude ver por qué está mal. Hace rato un compañero subió el otro, su archivo, y dice que estaba mal. Lo voy a ver cuál es el problema. Pero bueno, ahorita ahí funciona. ¿Tienen preguntas? Mande. Poquito más abajo de ahí de donde está, aparece NBS igual a 25. ¿Es el número de barras? Sí.
Y con esta, con esta función calculamos o obtenemos el número de filas de este. Y el número de filas, pues, es el mismo número de barras. Sí. Este es el del su compañero que no funciona, ¿eh? Ahorita lo vamos a checar aquí abajo. Puso el 25 aquí. Crea los lambda. La longitud aquí. La barra 10. ¿Cuál es la barra 10? En aquí tiene problemas, si se fija. La barra 9 mide 9. Mide 6. No mide 6 metros, ¿verdad? No. Desde ahí está mal. A ver la mía. Desde algo de ahí estaba mal. A ver. Este es el mío. Bueno, el que ustedes tienen también. Mide 1.53. Y el mío está, a ver. Sí, entonces desde ahí algo no estaba bien para él. Entonces, pues, algo fue lo que estaba mal. A ver, por aquí están arriba las longitudes mías. Ahí está, miren. Entonces, este desde aquí tiene un error. A ver, les voy a mostrar abajo donde él decía que tenía su error. Ah, en la cuca. Aquí, miren, no se la puede generar. Entonces, vamos a ver arriba su error. Creo que está en los nudos, en las barras, perdón. A ver. Esta no hay problema, están todos bien, 7, 5. No, el asunto estaría entonces en las barras, ¿eh? A ver, es 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19 y 20, 21, 22, 23, 24, eso está bien. Creo que esta es la del asunto. A ver. Sería, este es el mío, este es el que sí funcionó, y este es el del que no. Entonces es 14, 1, a ver aquí, 14, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 13, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 14, 6, 1, 6, 1, 7, 2, 7, 2, 8, 3, 8, 3, 9, 3, 10. ¡Chin! Va a estar igual. 5, 12, 4, 5, 2, 4, 10, 9, mira, ahí está igual. ¿Y por qué no? ¿Y por qué da esa distancia? A ver, ¿cuál barra es? La 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 9 va del 8 al 9. La 9 va del 8 al 9. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Está igual? ¿En dónde está mal? Creo que es ahí, profe. Ahí la puso 9. Aquí tiene 9 en lugar de 3, ¿verdad? 1.5. No, es 4.5 aquí. Es 1.2. A ver. Es en el primero, en este, ¿verdad? Este es 4.5. Así. Y ya. Parece que ya. No, falta aquí que esté el 243. Hay un 212.
Parece que ya. A ver, parece que ya. Y entonces, este sigue igual, miren. Ahí está el 25. Y está igualita y no, y esa no funciona, ¿eh? Libres 25, QKL libres. ¿Dónde está eso? A ver. Aquí está. A ver, le borro yo este. Y aquí le pongo 25. Y este sigue funcionando. Ahí está. Y este no. Y el código está igual. El código está justo igual. Lo tiene diferente, ¿no? A ver. Sería, ¿no? Abre paréntesis, es QK1, coma QK en minúscula, coma D minúscula, coma LI. No, pero aquí está bien. Es que estos son los valores que va a recibir y son los que estamos usando acá. Ajá. Sí, entonces también. Estos son los que va a recibir, estos de acá arriba. Estos son los que recibe y los guarda acá. Pero en QK1 le estamos poniendo nosotros a la QK. En QK minúscula le ponemos QL, que son las cargas. En D le pasamos la D mayúscula, que son los desplazamientos. No, no hay problema. Eso está bien. Sería entonces, vamos a llamar a la función. A llamar a la función. Ah, menso. Uy, ¿dónde está? Aquí. A ver, aquí sería la QK. Aquí sería QL. Ahí es la D. Y aquí son los libres. Yo le había puesto 25. No funciona, miren. Profe, no sé si tiene que ver, pero en la parte de donde dice el for son diferentes. Más no sé si es como una construcción. ¿En dónde? Ah, ok. ¿En dónde? Ahí. Sí, eso fue lo que le cambié entonces. Sácatelas. Sí, es que tiene que ser el número de filas de QK. Y LI son los libres. Oh, eso es lo que estaba mal. Gracias, señorita. Sería entonces, ¿cuántas son las filas de QL? ¿Cuántas son las filas de QL? Uf, ahí está. Oh, a ver, no. 25 no, son los números, son los mismos que los 14. Son 14. Entonces, a ver, creo que ese era el problema, porque en el otro coincidía este 4 con el número de filas. Con los cuatro nudos. Entonces, por eso funcionaba normal. Entonces, aquí tiene que poner desde uno hasta 14. Mire. Bueno, ahí lo ven, lo va a hacer de todos modos, ¿no? Ahí están. Sí, pues ese es el problema, entonces. Muchísimas gracias. Sí, era esta que nos asegura que sea el mismo número de filas de
de QK, no de QK, de QL. Entonces aquí sería así, le pueden poner para que no haya problemas así, de QK, así. Sí, pues ese era el problema entonces, perdón. Uy, me dijiste, lo había cambiado, con razón. No, creo que ya se me están olvidando las cosas. Perdón. A ver, entonces, sí, ese era el problema. ¿Alguien más le da problemas en el que tienen de ustedes de Madcat? Bueno, entonces hay que hacer la gráfica con algún programa, pero que se vea la deformación, pues, y completarla con la tensión y la compresión. Si la pueden poner en color, pues ahí indican, pero necesitamos también que le pongan el valor de la tensión, el valor de la compresión. ¿Sí? Entonces, pues hagan ahí ¿cómo se llama? Un ejercicio para sorprender. De tal manera que pueda ser automático la creación de la armadura, la creación de la armadura deformada y también la creación de la armadura en equilibrio con las reacciones y las cargas y las fuerzas axiales. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, jefe. Vale, pues. Descansen. Profe. Mande. ¿Eso se va a subir a Eri o solo es para traerlo el lunes? Si está extraordinariamente bien, lo puede subir al Eri y traerlo el lunes. Ok. Vale. Vale, pues nos vemos. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes, Inge.